¿Qué pasa, chavales? Hoy tenemos un gameplay de The Walking Dead de escapista o de escapista o como cojones se llame. Y nada, pues como veis aquí está todo pixelado a lo Minecraft, todavía peor que Minecraft. Y vamos a darle a jugar, yo me he pasado dos misiones, pero vamos a empezar que digamos en la primera misión como en la serie, ¿vale? En el hospital Harrison Memorial. Así que vamos a darle al nuevo juego. Y dice aquí, tras encontrarse con un forastero de gatillo fácil, el oficial de policía Rick Grain y su compañero Shane se encuentran en una peligrosa situación. Bueno, quieto, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? Esto no está bien, cúbreme. Ahí estáis viendo a los dos primeros... ¡Oh, mierda! Le han dado un tiro a los dos primeros protagonistas del primer capítulo de la serie. Y ahí, después de darnos el tiro, pues estamos en el hospital. Y es fiel a la serie, aunque es bastante resumido. Como estamos viendo ahí, está en el hospital. Y aquí estamos ya, The Escapist, The Walking Dead. Ahí estamos, ¿qué pasa? Vale, eso que estáis viendo que pita es porque estamos en una cama y nos estamos curando. Vale, aquí nos da un pequeño tutorial. Nos venimos aquí, escritorio de Rick. Y tenemos los vaqueros y la camiseta, se está cambiando. Ya estamos hasta peinados, mira, somos unos máquinas. Mira, pues ahí tenemos una flechita verde para empezar. Nos va a explicar por dónde tenemos que ir. Dice, hola. Hola, no hay nadie. ¿Qué pasa? Yo no escucho el ruido. Vamos a continuar por aquí. Aquí tenemos un escritorio, lo abrimos. Vamos a esperar un poquito. Tenemos que tener funda de almohada. Pues vamos a llevarnos la funda de almohada. Y esta flecha pues nos indica nuevamente dónde tenemos que ir. ¿Es que habéis decidido tomaros un descanso? Mira, aquí tenemos, aquí habéis visto, tenemos una especie de mochila Makuto. Vamos a abrir el Makuto. Veis que está todo lleno de sangre. Está todo por medio, igual que la serie, vamos, una pasada. Vamos ahí, escritorio, nos va marcando ahora mismo donde tenemos que ir. Hemos cogido una pastilla de jabón y dice, pulsa cruceta arriba y utiliza los objetos de tu inventario para fabricar algo útil. Vale, ahora mismo vamos a coger la funda de almohada. Y vamos a coger el jabón y le vamos a dar a crear y va a crear una porra improvisada. Ahí tenemos. Y para resaltar, vale, los joystick de arriba, ahí tenemos, ya lo tenemos resaltado. Y ahora pues vamos a ir a... ¿qué? Usar, vamos a usarlo, ¿qué tenemos ahí? El ascensor, ding, dong, frum, toma ya. Aquí hay un zombie ahí del cielo, ¿qué? Ah, dice, ah. Venga, ahí ya estamos escuchando algo ahí, malvadote. Con los botones LB y RB puedes resaltar el icono de atacar a la izquierda del inventario. Vale, para atacar la X. Venga, aquí tenemos un zombie, vamos a atacarlo. Quizás pueda salir un poco. Vamos. ¿Esto por qué, tío? ¿Por qué ha cogido este bicho? Fuera, bicho. Lo cogemos. ¿Y dónde lo llevamos? Registra a los caminantes para buscar objetos útiles. Vale, papel, componente, comida. Vamos a abrir el escritorio, ve, ya está parpadeando ahí una especie de mueble. Coloca el escritorio, vamos a llevar el escritorio aquí. Y nos vamos a subir, subirlo. Y volver a subir, mira, vamos a crear algo. Vamos a ver, vamos a dar la cruceta, vamos a crear con el papel. Y con las dos limas, creamos una cizalla, toma ya, sí señor. Y ahora seleccionamos el cúter y lo usamos. Ahí estamos. Bueno, escute, la cizalla. Mira, aquí en la ventilación encontramos una nueva mochila. ¿Qué tenemos en la mochila? Vale, un mapa, una especie de mapa. Vamos a volver a bajar por ahí. Y nos sigue mandando para afuera. Allí tenemos otra mochila, pero esta mochila ya creo que la hemos abierto, ¿no? Vamos a abrirla. A ver qué tenemos por ahí. Volumen 3, seguridad, vale. Seguridad 3, seguridad tras los barrotes. Nosotros vamos a continuar. ¿Qué pasa ahí? Abrir puertas, abrir puertas. Abrir las puertas. ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Que nos coge! Que viene los fantasmas. ¡Mierda! ¡Vámonos! ¡Abre la puerta! Vale, le ha puesto el cinturón para que no entre. Se nos va a caer los pantalones. Toma ya, una pistola. Ahora, vale. Sal afuera, selecciona la pistola pulsando LB y RB y mantén L para este fundal, ¿vale? Tenemos que seleccionar. Vale, y ahora lo que tenemos que hacer es matar a este. Toma.
Toma. Tenemos un agujero. Vale, vamos a crear. Aquí está la pala, vamos a acabar ahí. Vale, ya hemos cavado. Vale, hemos hecho un agujero debajo de la valla. Vamos a seleccionar la pistola otra vez. Solo tienes que salir y esquivar. Ah, vale, esquivar. No nos enfrentemos a ello para no gastar munición. Vale, vale, muy bien. Ya hemos escapado de todos los malos de esto. Después de su primer encuentro con los no muertos, Rey, confuso y asustado, camina con pesadez. Muy bien, Rick. ¿Por qué camina sin pesadez? Bueno, pues ha sido la primera misión. Entonces aquí ya vemos que pone granja de la familia Green. Entonces ya hemos pasado al hospital. Y la siguiente misión sería la granja, ya sabéis, como en la serie, ¿vale? La granja esta que tiene un granero con todos los muertos ahí y demás. Y nada, yo voy a dejar por aquí el gameplay, tampoco quiero spoilearme. Y me gusta jugarlo tranquilito aquí por las tardes cuando puedo echar un ratito. Y nada, chavales, espero que les haya gustado este gameplay. Bastante bueno juego, la verdad a mí me gusta. Y nada, espero que les guste, le dais un like, comentáis, compartís y nada más. Adiós.